Gasteiz és la capital d'Àlaba i del País Basc i tots coneixeu que és una ciutat molt famosa per la seva anella verda, per la seva quantitat de zones verdes públiques i també destaca per altres aspectes com la gestió de l'aigua i creiem que la força implicació de la ciutadania envers els aspectes ambientals. Quan Vitoria-Gasteiz va guanyar el premi de Green Capital, se'n va fer molt ressò i crec que avui en dia ens l'ha capitalitzat molt bé. Crec que en Luis Andrés Oribe, un dels artífexs de la revolució ambiental que va viure aquesta ciutat, serà capaç d'explicar-nos avui, en certa manera, quin ha estat el seu aprenentatge i quines conclusions en té. Dir simplement que en Luis Andrés Oribe és actualment el director del Centre d'Estudis Ambientals de Vitoria-Gasteiz, que ho va ser en una primera etapa i que avui en dia torna a ser-ho. Quan tu quieras, Luis. Muy bien, muchas gracias, Josep. Muchas gracias a la Diputación de Barcelona y en particular a Eloy, que me ha invitado muy, muy amablemente a participar de este encuentro tan, tan cualificado, ¿no? Y al que me agrada mucho el sumarme. Bueno, efectivamente, soy el director de un centro de estudios ambientales que nació en el año 95 en Vitoria por una iniciativa política. Esta mañana lo he oído, por fin, porque llevo muchos congresos en los que esta rama política de la sostenibilidad pues no aparece nunca, ¿no? Como si no se debiera hablar de política o fuera una cosa irrelevante, ¿no? Bueno, en nuestro caso, un caso modesto de una ciudad de 250.000 habitantes y que, bueno, pues tiene una larga tradición de actividad en materia de medio ambiente, pues realmente sí puede, de alguna manera, dar unos pasos sólidos hasta acabar siendo nominada como European Green Capital en el año 2012, es esencialmente, desde mi punto de vista, por un compromiso político. Como digo, formalmente son 20 años lo que está creado el organismo autónomo Centro de Estudios Ambientales que yo dirijo desde entonces, pero fueron 8 años más previos los que se tardó en cocinar esa estructura, ¿no? Y realmente han pasado esos 28 años y mucha gente, pues la verdad que ha alabado el modelo de Vitoria, pero creo que no conozco ninguna estructura en España que en un ayuntamiento modesto haya desarrollado una estructura similar. Es decir, una estructura con 20 técnicos que se dedican esencialmente a prospectar, a analizar, a desarrollar escenarios de futuro para una ciudad más ecológica. Y también a preparar no solamente escenarios o paisajes urbanos o territoriales avanzados en materia ecológica, sino también a que haya un gancho con la ciudadanía, unos paisajes que verdaderamente no sean tecnocráticos, no sean de un visionario político que adelanta una imagen que no es capaz de enganchar con una mayoría social. Esa tarea de educación, de sensibilización, de encuentro social, era la segunda parte importante de nuestro trabajo a lo largo de estos años, ¿no? Paisaje y paisanaje, que decía Unamuno, ¿no? Las dos caras de la misma moneda. Bien, la siguiente conclusión es que si estos temas del medio ambiente pues están cogiendo un peso y más con el impacto de salud, ¿no? Pues en los últimos tiempos, no podemos pretender resolverlos sin un compromiso político en todos los niveles, ¿no? Y tampoco podemos proponer soluciones sencillas a problemas muy complejos. Bueno, a lo que voy es que realmente para la mayoría de los ayuntamientos, especialmente los pequeños, aterrizar estos acuerdos de París
pues es poco menos que una utopía. Realmente no hay una facilitación, algo que realmente nos diga cómo trasladar esto de una manera cómoda, de una manera normalizada, dentro de la praxis del día a día municipal, que generalmente está desestructurada, la administración, por falta de medios, esencialmente lo público, y también muy falta de recursos económicos. Bueno, no pretenderemos construir un proyecto como este, por ejemplo, como el Camp Nou, pues hablando de buen rollo y de que vamos a hacer un proceso participativo y que cada uno ponga lo que puede y vamos a ver si sale bien. Bueno, pues no podemos estar pretendiendo enfocar el tema del cambio climático o su corrección estructural en nuestra ciudad hablando de buen rollo. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros hemos oído hablar en estos 4 meses que llevamos sin gobierno del cambio climático a nuestros responsables políticos, ni de medio ambiente siquiera, no está en la agenda, no está en la agenda de país, ¿no? Entonces, realmente, desembarcar en las ciudades sin un fuerte compromiso político, sin una agenda de desarrollo, sin estructura y sin dinero, pues es hablar por hablar. Desde mi punto de vista, lógicamente. Entonces, bueno, quizá uno de los valores que ha podido tener nuestra ciudad, pues es que realmente el alcalde que montó este tinglado realmente creía en un modelo ecosocial y puso unas herramientas en su época de gobierno absolutamente estructurales para que pudiera desarrollarse en el futuro. Y eso no es tan difícil realmente si verdaderamente hay una voluntad de hacerlo. Y ese es el motivo por el que yo he disfrutado a 5 alcaldes de 4 partidos diferentes durante 28 años y mi equipo pues, ha podido trabajar en una misma dirección durante 28 años con un presupuesto, digamos que modesto, pero de una forma continuada y con una línea marcada con bastante fuerza e interiorizada, creo que bastante bien por una mayoría social. Bien, con esta introducción, un poco más larga de lo que yo pretendía, pues voy a pasar a analizar unas imágenes que de alguna manera puedan estimular un debate o unas reflexiones, sobre todo, en fin, lo cierto es que la historia de nuestro centro creo que de la Vitoria Verde es una historia de crítica, es una historia de compromiso, de estar continuamente haciéndonos preguntas, ¿no? Y parece que en estos foros en los que se exigen respuestas, ¿no? Pues como Green Capital tienes que venir a pontificar y a decir lo maravilloso que eres, ¿no? Y explicar unas fotos fantásticas, ¿no? Que confirmen lo que todo el mundo sabe, que es que somos estupendos, ¿no? Y la verdad es que eso es que es muy poco divertido, ¿no? Entre otras cosas, creo que no tiene, aparte de que es ridículo, ¿no? El pensar eso. Desde luego, cualquiera que lleve trabajando en conservación, en ecología, en todas sus ramas a lo largo de los últimos años, pues tendrá muchas más preguntas que respuestas y desde luego se cuidará mucho de dar respuestas sencillas, ¿no? Ante los retos que tenemos. Bien, Vitoria, como decíamos, es una ciudad en la que con ese compromiso político pues no hubo que forzar nada para que se firmara la Carta de Aalborg, para que en el 95 se iniciara un proceso de reflexión sobre la Agenda 21, que ya era una aproximación al European Green Capital Award. Y de alguna manera se ayudó a abrir el tema del medio ambiente a hacerlo más transversal, en una época en la que
la mayoría de las instituciones no tenían siquiera departamentos de medio ambiente y si lo creaban eran con residuos que iban sobrando, residuos funcionariales de otros departamentos en los que sobraba estructura. Entonces, realmente eran unos cuerpos o nulos o muy débiles y como para coordinar procesos en los que estuviera urbanismo, energía, agua, residuos. En fin, era realmente la carta de Albor un ejercicio, un test muy interesante para ver si la ciudad quería avanzar realmente en esta dirección o no. Lo cierto es que se firmó la carta a primeros del año 96 y se tardó 3 años en aprobar la carta municipal. Es decir, hubo 3 años de cocina por parte del equipo técnico y del alcalde de entonces para conseguir que la Agenda 21 fuera aprobada con 21 indicadores que nos comprometíamos a revisar año a año, pero su virtualidad era política. Es decir, firmaron por unanimidad ese texto los 7 partidos políticos que gobernaban, que formaban la corporación, el Pleno Municipal en aquella época, en julio del 98 en Vitoria. Esto quiere decir que el Partido Popular, entonces Alianza Popular y Herri Batasuna, que estaba todavía en armas, votaron lo mismo, ¿no?, en torno a un compromiso de ciudad a largo plazo, ¿no? Bien, esto significó trabajar en este modelo de ciudad compacta y huir de la metropolización a la que se nos invitaba encarecidamente porque era la que te llevaba al progreso, a que Vitoria pasara de 220.000 a 800.000 habitantes, porque ese factor cuantitativo era el factor que nos iba a dar un peso frente, regional frente a la Zaragoza, frente a Bilbao, aprovechando la llanada alavesa que es agrícola y, como todo el mundo sabe, lo agrícola pues, es absolutamente residual, es no urbano. Vamos. Entonces, bueno, realmente confirmar estos modelos de centralidad, estos modelos de ciudad compacta, de autolimitación, de trabajo en una movilidad sostenible que priorice el transporte público de masas o la bicicleta o el tema de energías renovables o la gestión del ciclo integral del agua o una relación amable, con conectores adecuados y funcionales pues con la naturaleza, con el territorio municipal que poseemos, realmente estaban en la esencia de ese pacto político que se inició en el año 98. Creo que esta imagen define bastante bien ese modelo armónico de relaciones entre el casco urbano, los parques periféricos del Anillo Verde, el mosaico agrícola y el anillo de verdad, el anillo de los grandes montes públicos que son las altas montañas de Euskal Herria. Bueno, cuando nos presentamos al Premio de Capital Verde Europea, pues efectivamente nos tuvimos que examinar de lo que ya nos habíamos propuesto trabajar en el año 98 y efectivamente pues conseguimos, ¿no?, pues ese premio de la comisión. Ahí está nuestro alcalde con el alcalde de Hamburgo y con el comisario Potosnik y la presidenta del Comité de las Regiones del Parlamento Europeo, pues recibiendo emocionado ese galardón. Quizá de todos los proyectos que presentamos en la documentación a la comisión, fue el del Anillo Verde el que más repercusión probablemente tuvo y el que más nos acercó a ese galardón, probablemente por su efecto visual. O sea, realmente, el anillo que, como ven ahí, lo presentamos en Barcelona en el año 95, ¿no?, en un congreso, realmente significaba entonces, esencialmente era un proyecto de restauración paisajística. Vitoria tenía los mismos bordes de ciudad desastrosos que tenían todas las ciudades de España y de Medio Europa. Y realmente haciendo un análisis territorial inicial veíamos que había condiciones teóricas y potencialidades para que eso no tuviera que ser así. Teníamos mucho territorio público y los procesos de restauración ecológica entendíamos que no deberían tener demasiada dificultad. Con lo cual, que quizá un tanto utópicamente fijamos un icono
un icono para avanzar estratégicamente en un modelo visual, en un modelo que llamamos Anillo Verde y que suponía el encarar unos procesos de restauración ecológica y paisajística donde más duele, en las periferias, y donde los procesos especulativos principales de la época pues estaban empezando a tener lugar. Bien, se generaron paisajes normales, que llamo yo a veces, ¿no?, que son estos paisajes de mosaico tan fantásticos, ¿no?, o paisajes excepcionales, como estos paisajes de la zona Ramsar, de 2 millones de metros cuadrados, que está al este de la ciudad, parece Nairobi, ¿verdad?, cuando ves así esas fotos, pero son real, no hay que forzar mucho la imaginación, es decir, los puedes disfrutar realmente a 20 minutos andando o 10 minutos en bici desde tu lugar de vivienda, ¿no? Y son paisajes que recuerdan tu historia, porque estos lirios que surgen aquí pues son los que había, y simplemente con un proceso de restauración para la prevención de inundaciones surgieron 100 años después de que se hubiera desecado estos humedales que se volvieron a regenerar. Pero también volvió el bisón europeo, el European Mink, ¿no?, que está ahí en las manos y que es el mamífero mundial más amenazado después del lince ibérico, ¿no? Y tienes la suerte de lo mismo, de poderlo tener junto a la nutria en el borde de ciudad, que no fue ya un macrocentro comercial, ni fue un gran aparcamiento para un logistic center, ni las cosas que se proponían en la época con mucho dinero encima de la mesa y que atrajeron a todos los alcaldes de nuestro país, sino que, como decíamos antes, pues hubo algunas corporaciones pues, que decidieron el avanzar en esta dirección y no en la contraria. Pero además hay un tema funcional. Es que entonces era una restauración paisajística o una restauración ecológica, pero es que hoy ya es una deuda con nuestra sociedad y con el planeta. Y también es una necesidad, porque si no equilibramos nuestra huella o no disminuimos el efecto de isla de calor, nos cocemos literalmente. Acabo de venir ahora esta semana pasada de Ottawa y Toronto y están buscando islas frías como locos, porque el año pasado hubo realmente una alarma social de primerísimo orden. Realmente en Vitoria, bueno, no tenemos la suerte de tener mucho sol, ¿no? Es casi una bendición, sería un poco de cambio climático hacia el calor, ¿no? Pero realmente esta necesidad de mejorar nuestra biocapacidad es un reto importante, ¿no? Resulta que cuando tenemos el anillo verde, ya que es una realidad física, es una realidad visible, es ese fenosistema del que hablaba el ecólogo Bernaldez y que de alguna manera sirve como tractor social, porque es algo perfectamente perceptible y que cualquier ciudadano puede ver y disfrutar con normalidad. Empezamos a pensar o entramos en carga con la conceptualización que desde la Comisión Europea se desarrolla en torno a la infraestructura verde y los ecosystem services. Bueno, engachamos casualmente en el año de la capitalidad verde y podemos trabajar en carga con otra serie de estrategias para avanzar en esa línea en la que a través de nodos, a través de conectores, a través de elementos clave del paisaje periurbano y urbano, podemos definir otra iconografía que supera a la del anillo verde y que de alguna manera trata de acercar esa naturaleza viva al corazón de la ciudad, donde allí es posible, lógicamente, y donde los servicios urbanos o el diseño urbano lo puede permitir. Es un sistema básico, pero es un sistema estructural y, por lo tanto, lo considera ya el planeamiento como tal, lo metemos dentro de nuestro sistema de planeamiento para trabajar con esta idea o con esta visión a lo largo de los próximos 20 años, ¿no? En la capitalidad verde, el Partido Popular, que gobernaba entonces, se animó a defender un anillo interior, que era como esa parte central que hay ahí, y entendiendo que políticamente les interesaba ser verdes y desarrollarlo
en el corazón de la ciudad y no solamente en las periferias, ¿no? Donde casualmente hay más votantes, ¿no? Entendiendo que el Anillo Verde era un amigo ya un político y que de alguna manera se podrían beneficiar de él, ¿no? Y es como surge una, en fin, un proyecto para que en una, la avenida principal, la avenida Gasteiz en Vitoria, pues se pudiera desarrollar un proyecto de infraestructura verde que acercara esa visión del Anillo Verde tan querida y tan arraigada ya para los vitorianos después de 25 años de actuaciones, la acercara al corazón de la ciudad y de alguna manera diéramos la bienvenida también en la zona urbana a esta filosofía de infraestructura verde. A la izquierda pueden ver las dos secciones, la sección original con la que empezamos, ¿no? Y la de abajo que era la sección de propuesta en la que bueno, se ve un, bueno, pues, un reparto más democrático del espacio público, ¿no? En el que el coche pierde protagonismo y en la que la gestión del agua o del verde pues, es radicalmente diferente, ¿no? El eje azul que atraviesa la fotografía es el eje que simula el antiguo río que pasaba por ahí, que se se cegó para que se convertirlo en sistema de saneamiento y el proyecto este, de alguna manera, lo que trata es de apoyarse en el agua para disfrutar de espacios vivos donde allí pudiera ser posible, tratando de rememorar o dar una oportunidad al río que por allí pasó alguna vez. Bueno, este proyecto es ya una realidad. Es una realidad física, ¿no? Que ha estado casi dos años en obra, y una realidad social, ¿no? Esta imagen de enero del 2012 de la izquierda de la prensa ya nos estaba metiendo presión, está reconociendo que es un proyecto revolucionario, ¿no? Y de alguna manera como capital verde europea pues era el proyecto bandera, el proyecto estándar, ¿no? Para protegernos detrás de Europa por si acaso había problemas serios en su ejecución. Y, curiosamente, antes de terminar ya el proyecto, los medios de comunicación ya se posicionaron a favor del proyecto de manera indiscutible. En un momento de crisis económica y en un momento de dificultades para los negocios, ese titular de El comercio revive en el nuevo centro. En el nuevo centro de Vitoria reconoce que el sistema de infraestructura verde atraído al corazón de la ciudad realmente está interiorizado socialmente como la nueva modernidad, ¿no? Igual ahora ponemos un vídeo de un minuto y medio sobre lo que este sistema de infraestructura verde supone y estamos imaginando y luego podemos avanzar quizá muy brevemente para concluir en el proyecto de infraestructura verde de barrio que se sucedió. ¿Se puede poner ya el vídeo? En Vitoria-Gasteiz estamos comprometidos con un modelo de ciudad más sostenible, poniendo en marcha proyectos relacionados con fórmulas de gestión menos impactantes con el medio ambiente. El título European Green Capital 2012 ha servido para reforzar su vocación como territorio a la vanguardia de las políticas de sostenibilidad y queremos continuar siendo una ciudad de referencia en ese sentido. Una red interconectada de espacios verdes potenciará la naturaleza en el interior de la ciudad, contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental. Gestionando el ciclo del agua, reduciremos la contaminación atmosférica y minimizaremos los gastos de mantenimiento de las zonas verdes, consiguiendo que nuestra ciudad sea más habitable. Hoy, en Vitoria-Gasteiz, queremos llevar al interior de la ciudad las medidas aplicadas en el Anillo Verde. Para evitar los desbordamientos del río Zadorra, en lugar de construir una infraestructura de hormigón, se creó un cauce paralelo al del río. En época de fuertes lluvias, este cauce recoge los caudales que no puede asumir el río y evita inundaciones. En época seca, funciona como un espacio para el uso público, perfectamente integrado en el paisaje. Las praderas y los bosques del Anillo Verde apenas necesitan mantenimiento. Por otra parte, el Parque de Salburúa se ha convertido en un refugio para una gran cantidad de especies silvestres. La reforma de la avenida Gasteiz y su entorno integra medidas para mejorar diversos aspectos relacionados con la gestión urbana. Se ha creado un ecosistema fluvial que actúa como corredor ecológico urbano en el río Batán, evitando la entrada de las aguas limpias en la red de saneamiento de la ciudad.
Además, se ha creado una fachada verde asociada a la rehabilitación ambiental del Palacio Europa, introduciendo vegetación autóctona. Estamos trabajando en un proyecto para la naturalización de los espacios verdes del barrio de la Coavizcarra, planteando intervenciones en más de 20 espacios diferentes. Pretendemos mejorar la conectividad ecológica con el anillo verde, incrementar los sumideros de dióxido de carbono, reducir el efecto isla urbana de calor, mejorar la calidad del aire y aumentar la infiltración del agua de lluvia en el terreno. Otras iniciativas planteadas contemplan la creación de espacios destinados a la producción agrícola ecológica, la plantación de huertos de árboles urbanos en solares sin uso o la naturalización de los arroyos que discurren por la ciudad. Tejiendo la infraestructura verde, en Vitoria-Gasteiz estamos transformando la ciudad y sus zonas verdes, contribuyendo a mejorar su funcionamiento y favoreciendo la creación de una ciudad más habitable, más eficiente y sostenible. ¿Se puede volver al PowerPoint? Sí. Bien, bueno, muy brevemente porque ya me han dado aquí un toque. Bueno, en principio, todo esto significa, después del reinado verde, el repensar, no caer en la autocomplacencia, lo cual no es nada sencillo cuando además hay una ciudadanía que realmente está convencida de que el verde es un verde estructural, ¿no? Pero también hay una mayoría social que entiende que si ya tenemos una matrícula de honor en verde, ¿para qué seguir invirtiendo en el verde y no invertir en otros problemas, ¿no? Que realmente son más acuciantes, ¿no? El tema de la infraestructura verde es uno de ellos, el sistema de gestión del riego, de naturalización de los espacios para hacerlos más ecológicos. Todo el mundo entiende que en el anillo verde este paisaje es maravilloso, pero traer esto a un parque urbano es sinónimo de dejadez o de demasiado salvaje o incluso inseguro, ¿no? Entonces, toda esta nueva modelización nos obliga, sobre todo dentro de un escenario de acercamiento hacia una neutralidad en carbono a nivel biorregional, ¿no? Bueno, paso rápido para centrarme ya en la última imagen. Estos son estos paisajes de borde o estos paisajes nuevos urbanos que, de alguna manera, se han ido recreando a lo largo de estos 25 años. Quizá estas dos imágenes, una en la que se refleja este mantenimiento de la biodiversidad a lo largo de los últimos años en los bordes de ciudad, y este que ronda los 2 millones de usuarios de los parques principales del Anillo Verde, ¿no? Siguen creciendo las cifras, tanto de ciudadanos que disfrutan del Anillo Verde como de biodiversidad, y sin embargo no se alteran los ciclos, ¿no? Es decir, se trata de demostrar que una ciudadanía responsable, una ciudadanía que realmente es cuidadosa con su medio ambiente, aumenta muchísimo la capacidad de acogida y, por lo tanto, las posibilidades de equilibrio con los sistemas naturales que ocupa, ¿no? Creo que es el problema planetario que tenemos en las manos y que primero lo tenemos que demostrar en nuestra ciudad, en nuestros bordes y probablemente en nuestra biorregión, que es la imagen con la que quiero terminar, ¿no? Realmente Vitoria es ese redondel pequeñito, ¿no? Y está rodeado de un verde estructural y que entendemos que es la clave para que seamos sensibles a una mayor autocontrol, un sistema de consumo que permita disminuir nuestra huella de carbono y equilibrarla con la biocapacidad. Está mucha gente escribiendo y demostrando que la urbe o las urbes que estamos construyendo ahora no le sientan bien al cerebro y que simplemente un paseo desde nuestra ciudad, desde nuestro hogar hasta nuestro parque más cercano, es una cosa realmente maravillosa, ¿no? Un filósofo que vino hace poco a hacernos una visita nos decía: ustedes son como los peripatéticos de Aristóteles, están todo el día tertuleando y deambulando, ¿no? Y es verdad, realmente hablar, sacar las fobias, sacar lo que tienes dentro, ¿no? En compañía y haciendo un deporte aeróbico y relacionado con la naturaleza,
es probablemente una forma de vida que igual no está tan lejos si verdaderamente queremos como ciudadanos y nos lo proponemos estructuralmente y de forma ordenada para el medio plazo. Eskerrik asko. Thank you.